Hola corazones bellos, hoy te traigo dos ideas que encontré en Home Depot por un valor de $16.25 la primera y Wayfair, no sé si se pronuncia así, por un valor de $24. Y bueno, ¿para qué comprarlo si lo podemos hacer? Y aquí te enseño cómo. Para la primera idea vamos a utilizar un frasco de cristal. Le voy a retirar las etiquetas. Y con quita esmalte o acetona vamos a retirar lo que es el pegamento y los números de serie que traen los pomos. La tapa no la vamos a utilizar, así que podemos desecharla. Ya una vez limpio el pomo, vamos a utilizar hilo de yute y una aguja de tejer. Yo estoy utilizando una aguja número 5. Este paso lo voy a hacer bien despacito para que ustedes puedan verlo perfectamente. Lo primero que vamos a hacer es un nudo y luego vamos a sacar una gasita de esta forma, y por la parte de atrás vamos a sujetar el hilo y vamos a tomar hilo, volvemos a tomar hilo, ¿ves? Lo paso por detrás de la primera gasita, tomo hilo, ya tengo dos gasitas más y vamos a pasar el hilo completamente por las dos. Ahora vamos a hacer lo mismo. Hacemos una gasita grande, pasamos el hilo por detrás, entre medio. Este paso no lo aceleré para que ustedes puedan ver con detalles cómo hacer este punto. Este punto se conoce como espuma de mar. Por lo menos en mi país, Cuba, se conoce así, pero estuve buscando en Google y lo encontré con el mismo nombre, así que si en su país ustedes lo conocen y tiene otro nombre, me lo dejan en los comentarios. Lo estoy haciendo bien despacito por si te quedaste detrás, puedas ver bien con detalles cómo se hace. Además que puedes volver a ver el video cuantas veces quieras, puedes detenerlo y ir practicando hasta que te salga. Puede ser que no te salga la primera, pero no te preocupes que te va a salir a la segunda o a la tercera. Estoy segura porque es un punto muy fácil de hacer. Vamos a hacer la primera vuelta del tamaño de la boca del pomo y vamos a pasar el hilo por el nudito, el primer nudito que hicimos, y para que quede bien rematado, para que no nos queden hilos sueltos, vamos a tomar los dos hilos y los vamos a pasar de esta manera. Me quiero asegurar de que quede bien justo. Aquí me salté un pasito, pero me di cuenta ya cuando había terminado el video, así que les pido disculpas. Lo paso por el centro, por el primer nudito, tomamos hilo y cerramos. Ahora vamos a hacer una gasita con el nudito
hacemos otra gasita, el nudito, y lo vamos a pasar por el primer nudito aquí, porque el resultado que queremos obtener es como una especie de malla. Entonces, para que me quede así, tengo que enganchar en cada uno de los nuditos de la primera vuelta. Así vamos a hacer hasta llegar al extremo. Y te voy a enseñar cómo vas a cerrar esa segunda vuelta. Este punto yo lo aprendí a hacer cuando conocí a mi esposo. Yo estaba aprendiendo a tejer con una amiga mía en la escuela que me estaba enseñando. Y imagínense que ya llevo 20 años con mi esposo, así que fue un poco antes de conocerlo. Y cuando lo conozco a él, que empezamos a salir, él me presenta a su familia y su mamá es muy, muy hábil con las manos y me enseñó a tejer. Y uno de los puntos que ella me enseñó fue este, el espuma de mar, y yo quedé enamorada porque me encanta. Ya vamos a cerrar aquí y en vez de enganchar en la primera vuelta, vamos a enganchar directo en la segunda, en el primer nudito de la segunda vuelta. ¿Ven? Así nos va a quedar, porque tampoco quiero ensanchar demasiado el tejido. Ustedes se van a dar cuenta que como fuimos enganchando en cada nudito, va como quedando un poquito más ancho, pero no te preocupes que eso se va arreglando. Entonces ahora hacemos medio punto, lo que sería una gasita, un nudito, y vamos a enganchar en el primer nudito de la tercera vuelta, y así lo vamos a hacer hasta que terminemos. En una vuelta vamos a cerrar con una gasita, un nudito, otra gasita y otro nudito, y en la segunda vuelta y en la próxima vuelta vamos a enganchar con medio, y así lo vamos a hacer sucesivamente hasta que terminemos. Ahora vamos a probar. Cuando ya le puedas hacer esto, que ya llegue al fondo, así, estirándolo de esta manera, porque no puede quedar ancho para que quede bien ajustado al pomo, entonces ya lo podemos pegar. Voy a cerrar, voy a terminar, voy a pasar el hilo por dentro de una gasita . Lo corto para hacer el nudo. Y con la pistola de silicona voy a pegar la primera vuelta en todo el borde del pomo. No tiene que ser desde la boca del pomo, porque esa parte la vamos a cubrir después. Entonces vendría siendo lo que es el cuellito del pomo. Le voy a ir dando punticos de silicona a cada nudito y lo voy a ir pegando de esta forma. Así lo voy a hacer hasta terminar de pegarlo todo. Así queda ya todo pegado. Entonces ahora voy a usar una soguita un poco más gruesa para hacer el asa del farol.
y lo voy a pegar de esta manera en la boca del pomo. Y con una soguita un poco más finita, voy a cubrir todo el borde del pomo. Lo voy a ir pegando todo muy bien con silicona caliente. Ay, discúlpenme, yo no sé si expliqué bien el punto. Si hay alguna tejedora aquí mirándome, por favor, disculpe si no, si no lo expliqué bien, pero es la primera vez que enseño un punto de tejido. Por lo general no uso mucho los tejidos en mis manualidades, pero la verdad es que esta me gustó muchísimo. Dicen que lo que bien se aprende no se olvida. Y así queda terminado el primer farol. Para la segunda idea, vamos a utilizar un pomo un poquito más grande y el mismo hilo que utilicé para pegar en el borde del otro frasco lo voy a usar ahora para hacer los nuditos. Yo intenté hacerlo con el hilo más finito con el que utilicé para tejer, pero la verdad es que no me gustó y yo pensé que había dejado el video que les iba a mostrar cómo había quedado y por qué no lo iba a hacer de esa manera, pero parece que mientras grababa lo borré. Y bueno, la verdad es que lo intenté con el más finito, pero no me gustó. En la tienda está hecho con un hilo finito, pero no me gustó el resultado y por eso lo quité y volví a hacerlo con este hilo que me gustó mucho más la textura que le dio, además que se ve mucho más acorde con el otro pomo. Visualmente se ven más como un conjunto cuando están hechos cuando lo hice con este hilo, entonces por eso no lo hice con el otro. Yo les quería mostrar, pero bueno, borré. Parece que mientras estaba grabando y cambié de opinión, lo borré. Entonces vamos a ir pegando los hilos en la boca del pomo de esta manera. Y vamos a comenzar a hacer nudos. Así. El tamaño del hilo que vamos a ocupar va a ser el doble del tamaño del pomo. O sea, el doble de la altura del pomo. Así que a la hora de cortar, debes tener esa medida en cuenta. Este es mucho más fácil que el primero y queda muy bonito también. Ahora vamos a tomar una patica de un lado y una patica del otro lado y los vamos a unir. De esta forma vamos a crear como una especie de malla. Esto lo vamos a hacer hasta que lleguemos al final del frasco. Ahora vamos a hacer lo mismo.
Ahora vamos a ir pegando las puntas del hilo de esta forma. Nos vamos a pegar abierticas para que nos quede con el mismo patrón. Entonces esta ahora la vamos a cruzar por encima de esta otra patica. Y así lo vamos a hacer hasta que lo pegamos todo. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con el primero. Vamos a hacer un asa con la soguita más gorda y lo vamos a pegar. Y ahora sí, con el mismo hilo que utilizamos para hacer esta malla, esto es como un tejido macramé, creo, y lo vamos a cubrir toda la boca del pomo. La vamos a cubrir con el hilo. De esta forma vamos a tapar todas las imperfecciones. Ahora voy a utilizar este encendedor para quemar todos los hilos que se quedan saliendo del hilo de yute. Le vamos pasando muy rápidamente. Y bueno, ya para terminar voy a colocar unas piedras blancas dentro de los frascos, porque la verdad es que me hubiese gustado colocarle de las velas que son un poquito más medianas, pero las que tenía en casa eran estas pequeñitas y las grandes se me iban a demorar en llegar, y entonces no quería seguir esperando para ponerles el video. Ya lo quería compartir con ustedes y entonces bueno, busqué esta opción de ponerle piedras blancas y ponerle las velitas pequeñas dentro. Y aquí les dejo el resultado final. Espero que este video haya sido de su agrado. Si fue así, regálame tu like, déjame un comentario, comparte este video con algún amigo que sabes que le gustan las manualidades y que le va a encantar y le va a servir este tipo de contenido. Y te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos que estaré trayendo al canal para ustedes. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, por suscribirse. Y quiero darle la bienvenida a todos los que se han sumado a esta familia de creadores. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.